A todos ustedes, mis hermanos, felicidades a aquellos que han terminado el curso, el entrenamiento en liberación. Y animo de paso a aquellos que no han terminado, por favor, termínenlo. Acá, en unión de todo el Consejo Directivo de Cristo Libera Internacional, a todos ustedes les mandamos un caluroso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me he tomado unos minutos para dirigirle a ustedes estas palabras. Mis hermanos, ustedes son clave, son personas, son claves en el reino de los cielos aquí en la tierra para expandirlo. Ustedes han sido ahora entrenados durante más de 2 meses en liberación, un curso intensivo. No ha sido fácil, sé que no ha sido fácil, ha habido pruebas, luchas. Pero hasta aquí, como dice la palabra de Dios, hasta aquí Dios no ha llegado, no nos ha traído. Los animo a que no se queden únicamente ahí, reciben entrenamiento y se acabó el cuento. No, ustedes tienen la obligación de poner en práctica lo aprendido. Para eso nuestro Señor Jesucristo los escogió a ustedes y también los escogió a nosotros. Nos capacita, nos entrenó para poder Él usarnos en liberación. Así que cada uno de ustedes empiecen a hacer liberación. Si no han hecho liberaciones, hagan liberaciones. Pongan en práctica lo aprendido y también monten las escuelas de liberación. Dedíquense, trabajen, pongan en práctica lo aprendido, mis hermanos queridos. Es lo que Dios quiere. Para eso Dios te lo preparó. Para eso nosotros dedicamos a ustedes más de 2 meses en esto. Para que ustedes puedan trabajar en la obra de Dios efectivamente en el poder y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas, muchos hermanos nuestros que están presos de demonios, que están dentro de ellos y no lo saben. Y ustedes saben ahora la respuesta, ustedes saben cuál es la verdad. Para que esa persona quede libre de esa enfermedad, cáncer, lo que sea, leucemia, lo que sea, ataque demoníaco, destrucción de la iglesia, todo ahí. Ustedes están ahora capacitados y conocen esa verdad. Y esa verdad lo vas a hacer libre a ellos. Así que los animo a continuar. Algunos de ustedes, ojalá que todos se integren a este ministerio, porque ahora entre poquito va a empezar otro entrenamiento en los cuales vamos a necesitar entrenadores, supervisores que estén al tanto de esa gente que van a entrar ahí. Así que también ustedes tienen ustedes muchas cosas por hacer ahora, ya que tienen ustedes ese entrenamiento tan valioso. Y que fue gratis para todos ustedes, hablando económicamente. Así que mis hermanos, hablen cada uno con su respectivo coordinador de nación o entrenador para usted, o conmigo, o del consejo, alguien del consejo directivo acá de Cristo Libera, para usted vincularlo. Faltan obreros, la mies es mucha. Y usted es uno de esos. Así que por favor, no se me quede ahí estancado. No se me quede ahí estancado. Usted fue capacitado en el poder de Jesucristo a través de todos los meses para que usted lo ponga en práctica. Mis hermanos, los amo en Cristo Jesús. Y la verdad que nuestro corazón es ese. Hay que hacer la gran diferencia. Para eso yo no entrenó, para hacer la gran diferencia en el poder de Jesucristo, para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Bendiciones, mis hermanos, y felicidades a aquellos que ya han terminado o incluso están por terminar el entrenamiento de liberación de Cristo Libera Internacional. Hay mucho trabajo por hacer, apenas el comienzo. Ustedes apenas van a comenzar. Ahí está la página de Cristo Libera Internacional. Ahí hay varias informaciones que usted puede usar. Ahí está la visión del ministerio. Hay cartas ya preelaboradas para que usted se lo entregue a pastores. Ahí está también el temario para hacer la escuela de liberación. Ahí en su casa,
en su iglesia, en su ciudad, en un trabajo de usted, en oficina, usted puede montar la escuela de liberación y eso es lo que Dios espera. Bendiciones, mis hermanos. Felicidades y Cristo libera.